Escuchen este corrido de Marco Antonio Beltrán. El 18 de febrero a este mundo vino a dar alegría para sus padres y ahora el dolor va a quedar. Carretera San Alona, esa que da Culiacán, Marcos en su Ford 90 iba por un material, le estaba haciendo su casa a su querida mamá. Apenas tenía 20 años, empezaba a ver la vida, y el 14 de noviembre lo secuestran por envidia. Las 11 de la mañana daba el reloj de ese día. Era bastante dinero que pedían por el muchacho, casi 500,000 pesos, 2 horas daban de plazo. Los hermanos preocupados, pues querían mirar a Marcos. Y ahí le va su corrido, compa Marcos. Y aunque yo sé que está con Dios, yo sé que lo está escuchando, sí señor. Más tarde le dieron muerte a Marco Antonio Beltrán, amarrado a una compuerta, era imposible escapar. 3 balazos en el pecho, ni Dios lo pudo salvar. Se dio un poco más tarde, se armó una gran balacera, arma de grueso calibre, de cuernos y MC Celta. Eran hermanos de Marcos, enfrentándose a las fieras. Virgencita milagrosa, lomita de Culiacán, de eso tú fuiste testigo, nadie lo podrá olvidar. Los que mataron a Marcos, 2 en el infierno están. Solo se les fugó uno, apodado el aguacate, a ese que se fugó un consejo voy a darle: si en algo aprecia el pellejo, que se destierre del valle.